supuestamente de que yo le mandé de que fotos de mi parte a una supuestamente menor. ¿Cuánto te están pidiendo ellos? De que supuestamente me están pidiendo a mí que yo le dé 40 mil pesos. ¿Desde cuándo está sucediendo eso? Desde jueves. ¿Cómo te contactaron ellos a ti? ¿Cómo te lo cambiaron? Me escribí en primero por Messenger. Y después me escribieron por WhatsApp. ¿Cómo iniciaron ellos? ¿Qué conversación? Escribiéndome, hola, ¿cómo estás tú? Cosas así. ¿Con fotografía de quién? Con fotografía de una menor. ¿Qué tiempo tienen ellos haciendo eso contigo? Entonces, ¿no? Desde miércoles para acá, pidiéndome dinero. ¿La foto de la persona que ellos pusieron, tú la conoces? La foto, yo nunca la he visto, esa persona. Es ni una, sé quién es tampoco. ¿Es una menor? Sí. Desde un principio era una menor la que te... ¿Te hackearon el Facebook también? También, me hackearon el Facebook y también me tienen hackeado el WhatsApp. ¿Cuánto es que te están pidiendo? Me están pidiendo 40 mil y supuestamente quiere decir que el supuesto padre de la menor... 20 mil pesos. ¿Y la foto que ponen ahí de un militar? De un la foto es de un coronel. ¿Qué dice el coronel ahí que yo ponen? El coronel es supuestamente un coronel Liranzo. ¿Tú viniste a poner la denuncia entonces? Claro que sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? El nombre mío es Diego Antonio Hernández. ¿Dónde tú vives, Diego? Yo vivo aquí en Juan Alberto Espínola. Muchas gracias. Digo, explícalo. Tengo una situación con una joven ahí que me está chantajeando por Facebook, que publicó un video, pero de ahí para abajo no soy yo. Solamente yo hablé con ella de ahí para arriba. Ella publicó, le pegó eso de ahí para abajo. La otra persona no soy yo. ¿Con cuánto te está chantajeando? Con 100 mil pesos. ¿Qué tiempo tienen ustedes hablando? 2 meses. ¿Cómo te contactó ella a ti? Por Facebook, me mandó una solicitud y yo la acepté. Estábamos hablando por Facebook ahí. Después me dijo que le mandara mi número de WhatsApp y yo ya lo mandé. ¿Tú no le has depositado dinero a ella ni nada? No, porque fue hoy que comenzó el chantaje. ¿Y cómo tú te sientes después de esto? Me siento un poco nervioso porque a mí nunca me había pasado esa situación. Trabajo en la UAS y no quiero perder mi trabajo por algo que yo no hice, algo que no es cierto. ¿Y ya tú que ya publicó fotos? Sí, publicó el video, se lo mandó a un amigo mío. Te presentaste en el día de hoy aquí en el cuartel poniendo la denuncia y la querella. ¿Qué te dicen aquí? Sí, no, todavía no he puesto la querella porque estoy hablando con el jefe de DICRIN allí y él me dijo que me iba a ayudar. ¿Cuál es el nombre tuyo, padre? Carlos Manuel Hernández. ¿No? Carlos, utilizaron ellos imagen de un coronel supuestamente también para... Sí, hay un... creo que él es amigo de un amigo mío, como le estaba diciendo ahorita. Él me está llamando. ¿Qué le dice el que yo? Él me dice que él me va a ayudar. ¿Qué tipo de ayuda te va a dar? Pero no te dice cómo te va a ayudar. Él me dice que le tome capture a eso y se lo mande a él. Que se lo esté mandando todo lo que ella me dice.